Bueno, los cabros, ¿cómo están, chicos? Oye, ya bueno, vamos a continuar con la actividad 1.4 que estábamos haciendo en el video anterior. Si se acuerdan, hicimos los primeros dos casos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el caso 3 y el caso 4. El 5 y el 6 se los voy a dejar a ustedes de tarea para que practiquen y ya si lo hacen, obviamente les va a ir seguramente muy bien en la prueba. Así que vamos al tiro al grano, chicos. Vamos a ver qué dice el caso 3. Ya como les había mencionado en el video anterior, cuando llega la hora de leer PDF, ustedes ven, dice caso 3, bla, 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 bla. Esto es lo que nos interesa. Partamos por el resultado. ¿Ya? Aquí, ¿qué podemos ver del resultado que nos están pidiendo? Me dice que hay un tipo de camión, un número de patente, un año, un valor de arriendo por día, un valor de garantía al día y un valor total al día. Ya, así a simple vista yo puedo definir que, o puedo estar casi seguro de que aquí hay la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y las cinco columnas deben estar todas juntitas en una misma tabla. Ya, probablemente en la tabla camión. Y la última columna, ya, evidentemente, es un valor calculado. Ya que es la suma de estas dos columnas, del arriendo por día más la garantía del día. Eso me da un valor de total por día. Si se dan cuenta, 14.500 más 0 es 14.500. Acá 14.500 más 130 son 144.500. Ya con eso sabemos que obteniendo los cinco primeros datos podemos sacar el último. Entonces, vamos a ir al tiro al developer. Vamos aquí a. Teníamos el caso 1, el caso 2. Vamos a empezar a avanzar con el caso 3 inmediatamente. Caso 3. Vamos a andar esto un poquitito. Vamos a bajar. Ya, entonces habíamos dicho que teníamos estos datos de una tabla camión. Ya, vamos a buscar ahí una tabla camión. Sí. Vamos a mirar los datos y tenemos el número de la patente, que es este de aquí. Tenemos el año. Tenemos el valor de arriendo del día, la garantía del día. Y tenemos un ID tipo camión. ¿Ya? ¿Qué me dice este ID tipo camión? Si el ejercicio me dice que es tipo de camión, yo tengo que, al ver ID tipo camión, tengo que asumir que es una clave foránea de otra tabla, donde se encuentran seguramente el nombre del tipo camión. Entonces, vamos a mirar las otras tablas y hay una que se llama tipo camión. Ya, si se fijan en los datos, tengo la misma columna y tipo camión. Y con los mismos tipos de valores, A, B, C, D, E y E. Ya, y tenemos nombre tipo camión. Entonces, vamos a ver si se fijan, estos son los mismos valores que están acá en tipo camión. Yo no sé si saben usar joins todavía o si aún no se los han enseñado. Los vamos a hacer, les voy a mostrar ejercicios hechos de dos formas. Una con joins, si es que les sirve, y otra sin joins. Ya simplemente viendo la información aquí y usando un tipo de condicional que se llama case. ¿Ya? El case es, según el caso, va a ser el resultado que nos va a mostrar. Vamos a hacerlo con de esa forma primero. ¿Ya? Entonces, lo primero, ya sabemos que los datos principales están en la tabla camión. Así que vamos con select asterisco from camión. Ya con eso automáticamente me traigo todos los datos del camión. Sin embargo, no nos sirven todos los datos, nos piden solo cinco columnas, que sería el ID tipo camión. Así que vamos a seleccionar el ID tipo camión. Vamos a traer también el número patente, es otro dato que nos pedían, el año, nos pedían el valor de arriendo día y el valor garantía del día. Ya tenemos las principales columnas, ¿ya? Vamos aquí a ordenar un poquito nuestro código para que no se vea tan desordenado.
Ya. Y hasta ahí vamos súper bien. Aquí nos, más nos pide el ejercicio. Ya, nos dice, partamos por el tipo camión. Ya, en este caso, como les mencioné, lo vamos a hacer por medio de un case. ¿Ya? ¿Cómo sería la estructura del case? Les voy a mostrar un poquito más abajo. Yo podría decirle, dentro, en vez de seleccionar una columna, yo podría traer entre paréntesis el case. Ya podría decir case, podría ser el caso según ID tipo camión. Camión, ya. Según el tipo camión, bueno, sería A, cuando sea A el valor de ese campo, entonces vamos a traernos como un valor que tenemos tradicional 6 toneladas. Ya, vamos a copiar hacia abajito. Eran A, B, C, D y E. Ya, entonces, según tipo camión, cuando sea A, me va a decir tradicional 6 toneladas. Cuando sea B, me tiene que decir que es un frigorífico. Cuando sea C, va a ser un camión 3 cuartos. Cuando sea D, va a ser un tráiler. Y cuando sea E, va a ser un camión tolva. ¿Ya? Ya tengo todas mis opciones. Sin embargo, tengo que considerar que puede existir un dato que no corresponda a ninguno de estos. Entonces yo le tengo que decir, si no es ninguno de estos, entonces tengo que poner algún valor. Voy a ponerle NA. No aplica. ¿Ya? Y por último, tengo que cerrar mi condición case con un end. ¿Ya? Esa sería la estructura de nuestro caso. ¿Ya? O podría, ahí tenemos esta forma y hay otra que es case y podría decirle when ID tipo camión sea igual a A, entonces me traiga este valor. ¿Ya? En este caso, como sería la misma condición para todos, en este caso no me conviene mucho usar esa forma. Sí, vamos a usarla más cortita. Entonces, como todo esto dijimos que iba entre paréntesis, vamos a traer todo esto. Vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí en vez de mi primera columna. Aquí me da un error con el NA. Ya parece que era con comillas simples. Sí, ese parece que era el problema. Vamos a reemplazarlas. Y estas creo que también son con comillas simples o comillas dobles. Vamos a probar primero con comillas dobles y luego con comillas simples a ver qué nos sale. Missing expressions. Me sobraron, ¿eh? A, B, C, D, E. Identificador no válido. Y tenemos el ya creo que aquí también son con comillas simples. Comillas simples. Y vamos a ejecutar. Y ahí sí, pues, ahí sí. Ahí nos quedó maravilloso. Ya entonces recuerden. En este caso,
Nosotros como primera columna reemplazamos el tipo camión por un case. Es decir, según el tipo camión, cuando este valor corresponda a A, entonces vamos a traernos este valor. Ya si se dan cuenta acá en el resultado me salió ya todo en orden. Ya aquí lo mismo. Cuando sea B, cuando el ID de camión sea B, entonces me va a traer frigorífico. Cuando tipo camión sea C, me va a traer un camión 3 cuartos. Cuando tipo camión sea D, me va a traer un trailer. Y cuando sea E, va a traerme un tolva. Si no es ninguna de estas anteriores, entonces me va a traer NA, a lo que no va a aplicar. No sé si quitándolo funciona. Vamos a probar. Sí, funciona igual, porque todos tienen un tipo de camión. Pero el detalle está en que si uno no tiene un tipo de camión, el programa se caería. Por último, le vamos a dar un alias que sería tipo camión, porque aquí este nombre está un poquito largo. Y vamos a ejecutar. Ya tenemos nuestros tipos de camiones según el tipo del ID del tipo de camión. Ya el número de patente dice NRO patente. Hay que solamente ponerle alias. NRO patente. Probamos y va funcionando. Después viene el año. También tiene un alias. Año. Luego viene valor arriendo día y valor garantía al día. Voy a poner el alias. Valor arriendo día y el otro era valor garantía día. Ya hasta ahora vamos bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta calcular el valor del total del día, que como vimos era la suma de estos dos. Pero antes de poder sumarlos, ya aquí yo tengo un valor que es cero. Y acá en la base de datos yo tengo unos valores que son nulos. Entonces tenemos que llamar a nuestra función que nos reemplaza los nulos en la última columna para poder hacer la suma efectivamente. Entonces, ¿cuál era la función para nuestra última columna? O sea, para reemplazar los nulos, que era NBL. Abrimos paréntesis. Como primer argumento va nuestra columna. Y como segundo argumento sería el valor a reemplazar en caso de nulo, que en este caso sería 0. Si yo ejecuto, ahora me reemplaza los nulos por 0. Entonces, ahora sí que ya tengo solo números, yo puedo hacer la suma y obtener la última columna que me pida. Entonces, vamos a inmediatamente agregar la suma. Yo esto lo acostumbro a hacer encapsulado en paréntesis, ¿ya? No tiene mucha implicancia, pero para yo ordenarme con el orden en que voy haciendo cálculos, lo hago todo encapsulado en paréntesis. Entonces, podría poner mi primer valor, sería más, en este caso como se suman, y aquí el valor garantía incluyendo la función NBL, ya que si sumo nulo me va a dar error. Sería mi segundo valor a sumar. Y esto tiene un alias que se llama total día, valor total día, si no me equivoco. Dice valor total día. Entonces ejecutamos. Y ya tenemos todos los datos que nos pide el ejercicio y ahora nos faltaría empezar a aplicar los formatos que nos indican. Si se dan cuenta aquí en los montos de los valores, tenemos el signo peso y el punto, separador de miles. Lo mismo para las siguientes dos columnas. Y acá tenemos solo números. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer... Una vez ya con todos los valores calculados, tenemos que aplicar la función luchar. Ya para pasarlo al carácter, iría como al primer argumento el campo numérico. Como segundo argumento, irían el formato que yo le voy a dar, que sería signo peso, 999, G999. Estos son los separadores.
Recuerden que le puedo dar el signo peso, puedo agregar los dígitos, los separadores de miles. Y creo que si tuviera comas, podría darle con D la coma y agregar los decimales. En este caso me sirve solamente este de acá. Eso ya, de hecho, ya tenemos la función lista, así que después la vamos a hacer copy paste. Entonces, el valor arriendo día, vamos con esta primero. Entonces, sería un tochar. Como primer parámetro, se queda este valor arriendo día. Como segundo parámetro, vamos a partir la función. Como segundo parámetro, iría el formato en que quiero mostrar este valor. Entonces, sería signo peso, tres dígitos numéricos, el separador de miles, tres dígitos numéricos más. Y vamos a probar ahí cómo queda. A ver. Me muestra el valor en formato numérico. Ya se dan cuenta que hay un espacio porque los montos tienen solo dos dígitos en la parte de los miles. Yo que le estoy dando tres. Entonces podría perfectamente ponerle esos dos y ahora ya no tiene el espacio. Sin embargo, este valor de arriendo está, si se fijan, que son detalles. Está hacia la derecha y yo acá en mi resultado lo tengo hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo yo puedo agregarlo a la derecha? Podríamos, hay dos formas. Podríamos usar una función que se llama lpath. Lpath. Ya, donde le pasamos el campo de texto como primer parámetro y como segundo parámetro la cantidad de espacios hacia la izquierda que yo quiera rellenar, por ejemplo 25, y por último, entre comillas simple, el carácter con el que lo voy a rellenar, que podría ser un espacio. Esto me agregaría 25 espacios al lado izquierdo de este campo de texto. Entonces vamos a probar con este mismo. Vamos, como ya ahora es un carácter, campo de texto. Ya lo pasamos a carácter el campo numérico. Ahora podemos aplicar el lpath. Sería lpath como primer parámetro todo este código, todo ese valor que generamos. Ya, coma, segundo parámetro, voy a darle 15 espacios. Y último parámetro, el carácter que quiero agregarle. Serían el carácter espacio. Vamos a probar. Y si se dan cuenta, ahora salió más a la derecha. Me faltaron caracteres. Yo diría que 1, 3. Y le vamos a poner 18. Vamos a ejecutar. Y ahora sí me lo muestra cómo debería quedar en el ejercicio. Ya, vamos a pasar ahora al valor de garantía al día, que es lo mismo que tenemos en el de arriendo. Ya me dice que primero le aplique el formato número, así que a todo este valor voy a aplicarle el formato número. O sea, pa pasaría a carácter con el formato que le indique. Sería ahora tochar, abro paréntesis, se queda todo este resultado como primer argumento, como primer parámetro, y como segundo parámetro le doy el formato en que quiero mostrarle. Entonces aquí va a ser el mismo formato de arriba. Ya sería signo peso. En este caso tenemos el de la garantía, son valores más altos. Si le vamos a dar 999, separador y 999. Ya, vamos a probar. Y efectivamente ahora se me muestra el valor como con el formato que decide. Y ahora, sobre esto mismo, ahora todo esto, tenemos que darle el lpath para mostrarlo ya a la derecha. Entonces vamos a rellenar espacios a la izquierda, el lpath, vamos a rellenar caracteres a la izquierda, vamos a decir que quiero que tenga 18 espacios también, se rellene con 18 caracteres y esos caracteres van a ser los caracteres espacio. Y cierro paréntesis. Ejecuto y ya tenemos ordenadito en el mismo formato que nos muestra el resultado. Por último, el valor total día, adivinen qué, lo mismo.
Ahora, todo esto que está entre paréntesis, vamos a pasarlo a tochar para darle el formato que nos piden. Ya, vamos a separar. Ya tenemos nuestro primer. No se confundan con las paréntesis aquí. Ya, recuerden que yo aquí encapsulé mi operación completa con estos paréntesis. Por tanto, todo lo que está incluyendo las paréntesis sería mi primer parámetro de la función toChar. Luego, el segundo parámetro era el formato que quiero mostrar los números, que sería el mismo del anterior, 999G999. ¿Ya? Es decir, signo peso, tres dígitos, separador, tres dígitos más. Presionamos Control Enter y también ya se nos muestra a la izquierda. Lo mismo que en anterior, ahora todo esto tengo que darle espacios, rellenar hacia la izquierda con espacios. Entonces, llamamos a nuestra función LPad. LPad es por left, ¿ya? Porque si fuera RPad sería rellenar espacio a la derecha. De eso necesito rellenar espacio a la izquierda. Vamos a abrir paréntesis. Y al final vamos a agregar una coma. Ya tenemos todo nuestro primer argumento. ¿Cuántos espacios? Vamos a darle 18 también, igual que el anterior. Y lo vamos a rellenar con espacios. Cerramos paréntesis y probamos. Y tenemos nuestro valor total 10. Creo que 18 era mucho. Así que vamos a quitarle, si se fijan, vamos a quitarle unos cuantos, lo vamos a dejar con 14, a ver. 15 mejor. 15 creo que se ve igual. Sí, con 15 ya se ve igual que el resultado que nos piden. Ahora, por último, vamos a borrar esos comentarios. Y ahora, por último, nos queda. Ahora sí, vamos a leer un poquito. Y vamos a leer algo tan simple como el orden. Que nos están pidiendo el orden en el que se debe mostrar este informe. Ya dice, el primer criterio de orden sería el tipo de camión. Ya. Miren, si se fijan aquí dice no dice en qué orden debe ir. Y Oracle, nosotros tenemos que asumir que cuando no nos den el orden, tiene que ser ascendente. Ya, a no ser que nos digan descendente o ascendente explícitamente. Si no lo dice, asuman que es ascendente siempre. Ya, entonces, el primer orden va a ser tipo de camión. Entonces, luego antes del punto y coma, después del from, ya, vamos a presionar aquí, enter para hacer unos espacios, vamos a tabular, y vamos a darle nuestro orden. La instrucción order by es la que nos va a servir. En el video anterior les mencioné que podríamos nosotros definir las columnas en el orden por el alias que le damos, ya, esa era una forma. Ya, segundo, por el valor completo de la columna. O tercero, y más corto y rápido, por el número de la columna según se muestra. Sería esta la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Ya en este caso voy a usar la primera. O sea, la del tipo camión en la forma más rápida que sería order by 1. ¿Ya? Si presionamos Control Enter. Automáticamente ya tengo mi tipo camión de manera ascendente, tal como se muestra en el ejercicio. Ya, segundo criterio es descendente por valor del arriendo, es decir, el valor arriendo día, que sería nuestra cuarta columna. Entonces, para agregarle otro criterio, simplemente coma, agrego la columna por la cual la quiero ordenar, que en este caso sería la cuarta. Y aquí decía de forma descendente. Así que le especifico claramente que es de forma descendente. Ejecutamos y ya tenemos nuestro otro orden. Luego tenemos ascendente por valor de la garantía por día. Valor de la garantía por día sería 1, 2, 3, 4, nuestra quinta columna. Y dijimos que era ascendente. Entonces le agregamos nuestro
Tercer criterio, no es necesario, acuérdense, especificar el ascendente. Cuando no lo colocamos, es ascendente. Así ya tenemos el valor de garantía por día ascendente. Y por último, tenemos ordenar por número aparente. Al no decirnos el criterio, ya tenemos que saber que es ascendente también. Igual que en el Oracle. En este caso, la columna de patente es la segunda. Así que coloco 2. Y como verán aquí, yo ya tengo el resultado que me estaban pidiendo. Con eso ya estaría listo el caso 3. No fue tan difícil en realidad. Era simplemente repasar un poquito lo que era el case. Y los demás valores, ya las demás funciones ya las habíamos revisado en nuestro ejercicio anterior. Así que ahora, con eso listo, vamos a irnos directamente al caso 4. Al caso 4, vamos a ver qué nos dice el caso 4. Caso 4. Como siempre, aquí nos dice bla, 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 bla. Ya. Aquí un detalle. Aquí nos están dando un dato que nos va a servir para hacer cálculos. Inmediatamente se asume porque me dice tramo sueldo base y hay rangos de sueldo y un porcentaje de bonificación. Ya que va a depender según el tramo del sueldo. También lo vamos a hacer con un case. Ya. Veamos el resultado. Dice, en este resultado se puede variar el valor de las columnas, fecha, proceso y bonificación, ya que dependerá de mes y año que se ejecute, como el valor de las utilidades que se ingresa. Ya. Ya, vamos a ver, fecha, proceso. Esos se ingresan supuestamente de manera paramétrica. Ya tenemos un RUT de empleado, nombre completo del empleado, su sueldo base y una bonificación por utilidades. Entonces, la fecha de proceso va a ser un valor paramétrico, es decir, nosotros le ingresamos por teclado la fecha del proceso en que se va a ejecutar. ¿Y qué más tenemos calculable? La bonificación por utilidades, que va a depender del sueldo base del empleado, según lo que indica la tabla, y multiplicado por un porcentaje de las utilidades. Es decir, también vamos a tener que agregar las utilidades de manera paramétrica. Entonces vamos a empezar a armar nuestra tabla con los datos que tenemos. Lo primero que aquí podemos ver, tenemos RUN, nombre y sueldo base. Eso va a corresponder a los datos de nuestra tabla de empleo. Y van a ser los primeros que vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a ir inmediatamente. Select asterisco from, dijimos que era empleado, ¿cierto? Empleado. Ya. Tenemos nuestro resultado del select. Vamos a hacer más espacio abajo. Ya. Y nos decía que teníamos primero el run, que serían ya estas dos primeras columnas, el nombre completo y el sueldo base y el sueldo base. Entonces, de empleado yo ahora necesito el nombre del RUT. Vamos a ver aquí columnas. Ya necesito el número de RUT, el dígito verificador, el apellido. ¿En qué orden nos muestra? Luis Alfredo. Ya. Necesito el RUT, dígito verificador, primer nombre, primer apellido, segundo apellido y su sueldo base. Ahí copié los datos que seleccioné. Y vamos aquí a intentar un poquito. Y recuerden de poner todos los campos separados por coma. Ya, si ejecuto, ya tengo los primeros datos. Entonces, dice el RUT. También tiene que ser conformado y concatenado. Ya, es decir, estos dos valores, el RUT y el dígito verificador, van a ir concatenados, al igual que los nombres. Los nombres están en mayúscula y tienen un espacio. Ahí hay un NBL para los segundos nombres, porque si se fijan, este tiene un poquito más de espacio que el anterior. Y se rellenó con un espacio. Entonces, el segundo nombre, vamos a partir por este. Vamos a decir NBL. NBL, vamos a ir por lo más fácil primero. Cuando el segundo nombre sea nulo, vamos a reemplazar por un valor vacío.
¿Ya? Y ahora tenemos los valores vacíos. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concatenar el nombre completo. ¿Ya? Si se acuerdan, nosotros reemplazamos ya, en vez de utilizar la función concat, lo íbamos a hacer con las barras paralelas. ¿Ya? Sin embargo, tengo que añadirle un espacio. Ya ejecutamos. Y ya tengo lo primer nombre y segundo nombre. Ah, no, los apellidos. Los apellidos. Y yo bien lo sé. Este primer nombre, segundo nombre, ya. Ya, pero no importa. Vamos a copiar este espacio y el concatenado al primer nombre del empleado con el segundo nombre del empleado. Ya, ahora los cambio de orden. Este de aquí lo saco y lo concateno al primer nombre con un espacio entre medio. Y lo pego. Elimino la línea anterior que ya no nos sirve y ejecuto. Tenemos el nombre completo. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la columna? Nombre empleado. Y le vamos a dar nuestro alias. As nombre empleado. Ejecutamos y ya tenemos el nombre listo. Bien rapidito. Ahora vamos con el run. Tenemos que pasarlo primero al formato con los puntitos y luego concatenarlo con el guión y el dígito de verificado. Entonces, al run le vamos a dar nuestro formato. Y esto lo hacíamos con la función toChar. Como es un número, lo pasamos a carácter con el formato que decíamos. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces dijimos que eran dos dígitos, separador de miles, tres dígitos, separador de miles y tres dígitos más. Vamos a probar y ya tenemos nuestro formato del root. Ya que nos quedaría acá agregarle nuestro dígito verificador. Entonces esto lo vamos a concatenar primero acá arriba con un guión. Un guión, vamos a ver. Tenemos el guión. Y ahora nos quedaría solamente concatenarle el dígito verificador sin espacio. Así que concatenamos aquí. Y tenemos el run de empleo. Por último, le damos nuestro alias, que sería run empleo. Ya tenemos el run, el nombre. Ahora el sueldo base también tenemos que pasarlo a nuestro formato. Sueldo base. Vamos a decirle que va a ser una función total para darle el formato de dinero. Dinero, dinero. Y el segundo parámetro era el formato. En este caso sería signo peso. ¿Cuántos son los sueldos? Están por ahí por el millón. Serían 7. Ya. Vamos a decir. Va a tener un dígito, un separador de miles, otro dígito, otro separador de miles y los últimos tres dígitos. Vamos a ver, lo tenemos listo. Le damos el alias, que sería sueldo base. Y ya nos quedaría la parte fácil del ejercicio. ¿Ya? Ahora nos dice la fecha del proceso que seleccionemos de manera paramétrica. Si mal no recuerdo, el monto mensual es variable, por lo tanto, debe ser, ya, el monto va a ser paramétrico. Ya, la fecha dependerá del mes en el que se ejecute la sentencia. Es decir, la fecha va a ser la fecha actual. Entonces, le agrego como primera columna la fecha actual. Ya como yo llamaba la fecha actual del sistema, como sysdate. Sysdate. Y le vamos a poner como nombre fecha. Y no, acá decía mes, año, ¿no? Decía fecha proceso. Fecha proceso. Ya me muestra la fecha del proceso. Sin embargo, en el resultado nos pide solamente el mes y el año.
Por tanto, esta fecha yo tengo que pasarla a carácter, extrayendo solamente el mes y el año. Entonces, vamos a ir a escuchar nuestro primer parámetro y luego el formato en el que lo vamos a expresar. De caso necesitamos solo mes y separado con slash. Separado con el slash y el año. Cuatro dígitos del año. Entonces teníamos fecha proceso 8 del 22. ¿Por qué? Porque estamos en agosto del 2022. Por último, nos quedaría la variable utilidades. Utilidades. Y la bonificación por utilidades, que sería el case. En este caso, ahora nos toca definir los tramos de sueldo y hacer el cálculo del porcentaje de la bonificación. Dice, es un porcentaje de las utilidades mensuales. Sería 0,5 por utilidades, según cada tramo del sueldo. Entonces, aquí yo tengo que hacer lo siguiente. Vamos a agregar la coma para nuestra nueva columna. Abro y cierro paréntesis más abajito, porque aquí es donde yo voy a poner el case. Entonces vamos a decir, case, ¿qué condición es la que yo voy a evaluar? El sueldo base, ¿cierto? Entonces, si el sueldo base está entre 3,20 y 4,50, entonces vamos a dar el 5% de las utilidades. Si está entre 4,50 y 0,1, o sea, entre 4,50 y 600, es 0,35 de las utilidades. Entonces, aquí vamos a decir, case, sueldo base aquí se lo voy a mostrar de la otra forma, que es cuando el sueldo base, que no tengo una sueldo base, esté entre qué valores, 320.000, 320.000 y 450.000, 250.000. Entonces vamos a decir que ¿cómo se llama esto? La bonificación por utilidades va a ser equivalente al 0,5% de las utilidades. 0,5 de las utilidades. Ya, sería en este caso una variable paramétrica. Por tanto, la inicializo como dos puntos. Utilidades, le voy a poner esta variable y esto sería true number, porque yo le voy a ingresar texto y eso multiplicado por 0,5, que es 0,5. Voy a decir inmediatamente si no, entonces el 0 y por último. End case. Vamos a probar qué nos sale aquí. Me pide que le introduzca el valor para la variable utilidades, la variable paramétrica. En este ejemplo se utilizó 200 millones. Así que vamos a usar 200 millones y me faltan dos ceros más. Ya voy a aplicar. Y me dice sueldo base identificador no vale. Porque le puse suelo vale. O sea, suelo base. Tengo teclado con dislexia. Y es sueldo base. Ya, ese otro detalle, chicos, recuerden, siempre vean el error. Si dicen siempre que les diga identificador no válido, significa que el nombre de la variable está malo. En este caso decía sueldo base. Y la variable es sueldo base. Entonces ahora voy a ejecutar de nuevo. Me quedan, esa es la gracia de las variables paramétricas, que quedan ya, una vez que la ingresan, después no la tienen que ejecutar de nuevo. Entonces le vamos a aplicar nuevo. Ya, y aquí me sale el porcentaje de bonificación. Este tiene 1.000.000. Estamos seguros que es 0,5 de las utilidades. Porque acá no me da 1.000.000, pues me da 300.000. O menos. Ah, sí, este tiene 1.000.000.
Claudio Marto tiene un millón. ¿Quién tengo? Claudio. Y tengo. Tiene que haber una Marta por ahí igual con un millón. Y Marta, ya, estamos bien. Ya, entonces, sigamos con los demás rangos. Ya tenemos, recuerden, abrimos paréntesis para poner un case. Abrimos y cerramos paréntesis. Luego abrimos el case y finalizamos el case. Y luego ponemos nuestras opciones. Cuando sueldo base esté entre 320 y 450, entonces pedimos nuestra variable paramétrica. Le pusimos nombre utilidades, puede ser cualquier nombre. Podríamos ponerle total útils. ¿Ya? Y lo pasamos, para poder hacer una operación matemática, tenemos que pasar este valor, este parámetro, a número. Así que lo pasamos como total y luego podemos hacer la multiplicación. Ahora se llama tot utils. Entonces ya, ahí sí se me borró los 200 millones. Y le damos a aplicar. Así que eso, pueden ponerle cualquier nombre a la variable paramétrica, pero ideal que sea una variable que sea fácil de reconocer. Entonces ponemos total utilidades. Siguiente condición. Me dice el ejercicio dónde está. Dice entre 450.001 y 600.000. Entonces le digo, siguiente condición, pues sueldo base esté entre 450.001, 450.001 y 600.000, entre 450.000, es el 0,35 de las utilidades. Entonces, del total de utilidades, total utilidades, ya esto lo vamos a pasar a número, number, y ahora lo multiplicamos por el 0,35 si es que no me equivoco, 0,35, vamos a probar. Otra vez me pide el valor 200 millones y le vamos a aplicar. Ya, y me tira todo el resultado. Ahora, a medida que le vaya agregando condiciones, se me va agrandando el nombre de la columna. Entonces, esa fue la gracia de encapsular aquí también y cerrar inmediatamente el case, agregando el else para valores que no tengo todavía. Entonces, le vamos a dar al tiro el alias. Y el alias era bonificación por utilidades. Bonificación por utilidades. Ejecutamos, aceptamos. Y ahora sí, ahí se ve ordenadito. Ya, vamos a seguir con nuestra siguiente condición. Que sería, según el ejercicio, entre 600.001 y 900.000. Ya, bueno, sueldo base esté entre between 600.001 y 900.000. Entonces, el monto sería el 0,25 de las utilidades. Ya, ahora no lo voy a escribir de nuevo, simplemente voy a copiar el de arriba, que es el mismo valor. En este caso, 0,25. Ejecuto, aplico y me sigue dando los valores. Me sigue dando cero porque el sueldo base no está entre los montos que estamos viendo acá, ¿ya? Solamente me salen los que sí están en los montos. Ahora me van a aparecer más. Siguiente condición. Entre 900.000 y 1 y 1.800.000 el 0,15 de las utilidades. Entonces, siguiente condición. Bueno, sueldo base esté entre between, dijimos 900.000 1 y 1.800.000.
Entonces, el porcentaje de utilidades va a ser equivalente al 0,15. 0,15. Ya presionamos Enter. O sea, Control Enter, aplicamos y ya me aparecieron más valores. Y ahora tienen como 3 millones. Uno de 200 millones, 100 millones. Parece que me pasé en unos ceros. Son 300 mil, no más un millón, pero no 100 millones. Ya después vemos ese tema. Parece que ya había que agregarle un cero antes. Ver, probemos. Otro cero. Sí, era con otro cero. Ahí sí tenemos los valores. Bien. Y aquí miren, fíjense. Aquí me dice entre 1.000.000 y más, 1.800.000 y más es el 0,1. ¿Qué significa esto? Esto ya no está en un rango. Podría decir, bueno, sueldo base sea mayor a 1.800.000 o mayor o igual 1.800.000, que es lo que nos dice literalmente el ejercicio. Podríamos poner que sería 0,01. Y esto también debería funcionar. ¿Ya? Si no, un 0. Podría hacerlo de esta manera, haciendo la comparación, o simplemente. No, tiene que ser de esa manera. Porque aquí podría haber puesto un rango. Con solo con el else podría haberlo dado. Pero si es menos de 320, también pasaría al else. Entonces, sí está bien. Cuando sueldo base sea mayor o igual, es decir, 1.800.000 y más, el 0,01%. Entonces tenemos. Entonces, cuando sueldo base sea mayor a o igual a 1.800.000 y le damos el 0,01% de las utilidades. Por último, este monto se muestra como formato de moneda. Así que también tenemos que darle nuestro formato de moneda. ¿A qué le damos nuestro formato de moneda? Podríamos darlo a todo esto. Y hacerlo varias veces para cada uno. O podríamos darlo a todo esto una sola vez. ¿Qué prefieren? Yo no sé si se podrá la segunda, pero vamos a probar la segunda opción primero. Se va a decir luchar. Vamos a abrir nuevamente paréntesis. Ya tengo mi primer parámetro. Todo esto está entre paréntesis. Agrego coma. Le voy a decir en qué formato. Vamos a decir signo peso. Y lo quiero en 99. G999. Y cierro paréntesis. ¿Funcionará? Sí funciona. Hermoso. Así no tengo que hacerlo para cada uno de estos quesitos de aquí. No, pues solamente para todo el case completo. ¿Qué más? Ah, y esto también va con LPath. Entonces ahora todo esto va a ir con LPath. Entonces vamos a decirle aquí. LPath. Y va a ir todo nuestro primer argumento. Decir, coma. ¿Cuánto espacio le voy a dar? A ver, voy a probar con 20. Y le vamos a dar solo espacios. Vamos a probar. Ya, falta un espacio. Vamos a darle 25. Ahí sí. Ahí sí, tenemos los montos. Ahora, por último, nos queda ordenar en el mismo formato y ordenada alfabéticamente por apellido paterno del empleado. Tenemos solo un orden.
¿Ya? Entonces, aquí en el from, con nuestro from, vamos a decir order by. Y en este caso, ninguna de estas columnas está, o sea, todas las columnas tienen nombre, tienen alias. Pero me dicen que lo ordene por el apellido paterno del empleado. Entonces, aquí solamente llamamos al apellido paterno por el nombre de la columna. Y alfabéticamente significa que es ascendente, pero no es necesario poner el ascendente. Así que aquí presionamos Control Enter y tenemos resuelto el caso 4. $300, $300, $200, $300, $300, $300, $200, $300, 300, 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 300 millones. Estamos perfectos. Con eso estaríamos listos con el caso 4. Entonces recuerden, cuando tengan que hacer una comparativa o traer datos según otros valores, por ejemplo el tramo sueldo base, tenemos que comparar entre dos columnas, entre esta columna y esta columna, entonces hacemos este cálculo. ¿Ya? Aquí usamos, recuerden, la condicional de case. ¿Ya? Siempre háganlo con su paréntesis para que no se mareen también. Y cada una de las condiciones. Entonces aquí analizamos sueldo base entre tanto y tanto, entonces tanto. ¿Ya? Definir un else, que puede ser cualquier valor que ustedes quieran, y cerrar el case. En el caso anterior, aquí evaluamos tipo camión. Cuando era A, cuando era B, cuando era C, cuando era D, cuando era E. Había otras maneras más sencillas de hacer todo esto, pero que era con un join. O sea, en el caso de este del camión, con el join, se lo voy a mostrar. A ver si es que les cuento. Le vamos a poner caso 3 con join. Se los voy a enseñar al tiro porque bueno, empiecen a practicar más adelante. Caso 3 con join. Puede ser otro hojita mejor. En el caso 3 join me pedían los datos de los camiones, ¿cierto? Ya vamos a decir al tiro, select asterisco camión. Ya, ¿qué necesitábamos de acá de camiones? Teníamos que necesitábamos el ID tipo camión, patente, año, valores. Nuestro select con join. Y ahora, como yo cambio este tipo de camión al valor que viene desde la tabla de tipo camión, lo voy a poner arriba. Como yo cambio este ID tipo camión al tipo camión que se me indica en esta otra tabla. Aquí es donde yo hago el join. ¿Qué es lo primero que voy a necesitar? Voy a necesitar. Hay dos formas de hacer el join. En este caso, podría hacerlo sin alias. Y hay otra que podría hacerlo con alias. ¿A qué me refiero con el alias? A la tabla, yo le puedo dar un alias. Voy a poder camión, poner camión C. De hecho, le doy el alias así no. O cam. Me va a funcionar igual. ¿Cuál es la gracia de esto? Que yo este alias, yo puedo llamar cam punto el nombre del valor. Es decir, desde esta tabla me traigo este valor. Lo mismo para los demás. Aquí ahora no me dejó ejecutarlo igual porque, a pesar de que no tengo definidos los otros valores, porque hay una sola tabla también. Hay una sola tabla en mi consulta. Entonces, ¿qué pasa si yo todo le agrego el alias de la tabla? Ya seguimos con el mismo resultado. Y aquí es donde viene el join. Y se lo voy a mostrar. Luego del alias, yo le digo from camión cam join. Y en este caso necesito unirlo con la tabla tipo camión. Tipo camión. Y también le voy a dar un alias. Tipo camión TC. Ya. Y ahora, ¿cómo voy a unir estas tablas? Tiene que haber una columna en común, que en este caso sería ID tipo camión.
en cuenta el camión, estas dos columnas, estas dos tablas tienen esas columnas en común, entonces con esa yo voy a evaluar mi condición para hacer el join, para poder agregarle el nombre, el tipo de camión a todo este resultado directamente. Entonces le voy a decir la condición en la que se van a unir estas tablas, que se declara así como on entre paréntesis, yo le voy a decir donde cam.id de tipo camión de la primera tabla sea igual a mi segunda tabla, que sería tc.id de tipo camión. Es decir, donde las tablas sean las mismas. Si ejecuto, todavía no trae nada, porque no lo he seleccionado, no lo he traído aquí en la columna en select. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí cambio esta y de tipo camión? Esta columna la voy a cambiar y le voy a decir tc.nombre del tipo camión. Es decir, tc.nombre del tipo camión. Es decir, esto va ahí, iría ahí. Desde mi camión CAM unido a mi tipo de camión TC, donde el tipo de camión de la tabla camión sea igual al tipo de camión del tipo camión, me va a traer entonces el tipo de camión, el nombre del tipo camión y de la otra tabla, de la tabla camión, me va a traer los demás datos. Vamos a ejecutar. Y aquí me traje el nombre del tipo camión sin tener que hacer el switch case. Y lo hace para cada uno de los resultados. Así que ese está como bonus track. Los demás ya no se los voy a mostrar porque ya no. Lo tienen que practicarlo ustedes. Así que eso. Entonces nos quedamos con el caso 3 y 4. Y con eso ya estaríamos tiquetacas. Ya les dejo el caso 5 y 6 a ustedes para que los practiquen. Para que practiquen. Si saben esos dos casos, no van a tener problemas para hacer la prueba. De hecho, no se ven demasiado complicados. Sueldo base, movilización, extramovilización. Ya, estos son switch. Aquí están las condiciones de los switch. María Pinto. Y aquí van a tener que leer un poquito más. Pero váyanse primero a atacar el ejercicio. Y después sacan las condiciones que les dan. De hecho, en la prueba lo más probable es que tengan que hacer esto. Este mismo ejercicio, que es el run del empleado. Tienen que sacar sueldo base, valor movilización. Les van a pedir seguramente. Van a usar la misma tabla, chiquillos. Les van a pedir. ¿Qué tenemos en empleado? Tenemos. Ya, les van a pedir los datos principales del empleado. Les van a pedir sueldo base. Mira, este tiene tipo de salud. Así que seguramente les van a pedir que también hagan. Ahí está, porcentaje del sueldo. Van a pedir que indiquen, saquen las disposiciones del tipo salud, de su previsión de salud. Y que después le saquen la movilización, colación, todo eso. Y por último, le saquen el sueldo. Es lo más seguro, así que vayan preparándose. Con este se preparan bastante bien. Y en el caso 6, ¿qué hay aquí en el caso 6? Dice, años trabajados, sueldo base en sueldo, bueno, por año, es lo mismo. Movilización anual, colación, sueldo bruto, renta imponible anual, ya, es lo mismo. Es lo mismo, ya incluso con solo este, ya van a estar listos para la prueba. Y para hacer esto, con lo que acabamos de ver en este video y en el anterior, no tendrían ningún problema, chicos. Así que, otro dato que les puedo dar, yo no sé si los profes le pasan la base de datos de la prueba antes de la prueba, para que ustedes las miren. Vean lo que tienen, lo que tengan, pues, y podrían, no sé, preparar algo, avanzar algo. Por ejemplo, estos select sin tener que darle. Ponte tú los nombres, las columnas, podría sacarlo más o menos rápido. Si ven que tiene tipo salud, hagan un cálculo así como tipo salud, no sé.
Pero no, no creo que les sirva mucho este dato en realidad todavía, porque más adelante, cuando tengan que poblar datos, ahí sí les van a servir. Que sería mirar que todas las están vacías y ingeniárselas con a base de pura lógica cómo tienen que llenarlas. Todas las tablas les dicen acá el columna, le dice el tipo de columna, el tipo de dato, y después solo rellenar. Ya, pero en este caso es consulta. Así que es solamente atacar el resultado que les piden acá y después empezar a volar arriba los cálculos. Así que eso, chicos, con eso estaríamos listos por hoy. Hasta que haga después de la experiencia 2 lo mismo, con la última actividad de la experiencia 2 para preparar la segunda prueba. Así que les dejo esto. Repasen, practiquen el case y practiquen las funciones. Que después vienen funciones de grupo y condiciones. Aquí todavía no teníamos condiciones. Ah, sí, sí tengo. Era para los del mes. Teníamos una condición aquí. Y el orden. ¿Qué más tenemos? Funciones, funciones anidadas en realidad. Una función dentro de otra función y dentro de otra función. Y eso. Ahí nos vemos, chicos. Que estén bien. Cuídense, espero que les sirva. Chau, chau.